¿Qué pedo, transfans? ¿Cómo están? Les habla Mexico Electro trayéndoles una nueva video review de una figura que en lo personal es de las que más cariño le tengo porque fue de los primeros Transformers que realmente me empezaron a impresionar a principios de pues de este milenio, ¿no? Cuando los Transformers estaban a punto ya de despegar definitivamente. Antes del todo el pedo de las películas y la chingada, Hasbro nos aventó la línea de Transformers Masterpiece, ¿no? Y de hecho esa línea tiene la dicha de ser la línea más longeva en la historia de los Transformers. Porque la vieja G1 duró desde 1984 hasta 1991 aproximadamente. Luego se resetea con G2, pero la línea original después de 84 hasta 91. Y luego pues siguieron otra serie de líneas, ¿no? La línea de Masterpiece empezó en diciembre del 2003, hace pues ya casi casi 12 años, ¿no? Entonces, pues esta fue una línea espectacular. Yo pienso que en este momento fue cuando se hizo un parteaguas, en donde los Transformers dejaron de ser juguetes y ya empezaron a aventarnos figuras realmente impresionantes, como la mamada que estamos a punto de revisar, ¿no? Este cabrón es de lo mejor. Y la línea nos la aventaron no solamente con los Masterpiece, sino con la otra de las líneas que después de los Masterpiece, pues es de las líneas que más me gustan, como lo fue lo de los Alternators, ¿no? Entonces este Prime lo aventaron junto con los Alternators y pues si te fijas está en escala de 1.24 y pues funciona perfectamente bien con tus Alternators, ¿no? Y pues aquí está el Maestro, ese ya lo revisamos, aquí estaba la chingada. Entonces fue a partir de ese año que nos entregan el primer Masterpiece. Y si tú coleccionas Transformers y estás medio agüitadón de que no, pues no tengo Hot Toys y que la chingada, estos eran de los principios. Esta línea de Transformers como tal puede considerarse tipo Hot Toys, porque la línea, yo considero que la línea hasta que se resetea en cuanto a sus pinches escalas, cuando empiezan con el Rademus y la chingada, lo que fue el Prime, lo que fue el Megatron y los primeros Seekers, tenían demasiado detalle, tenían mucho detalle, estaban pensados a que se vieran de un modo realista y se veían espectacular. Entonces, si no tienes esta figura, ya tiene un rato de haber salido, todavía abunda por ahí en la red, al chile tienes que hacerte este cabrón. Sí tiene problemas, ahorita lo vamos a ver, pero no son su culpa. Son como los problemas que tiene alguien que sufre de gigantismo. Digo, no es su pedo, a lo mejor es buena persona y la chingada, pero este vato estaba enorme. Entonces, es uno de los principales problemas, pero no debe ser suficiente para que te distraiga de la figura, ¿no? Entonces, mucho pinche pedo. Estamos revisando Transformers Masterpiece 20th Anniversary Optimus Prime, exclusivo de Walmart. Así se llamó este cabrón, de este lado del río, de este lado del mar, disculpen. Porque la versión Takara fue el MP1 Gamboy. Entonces, este güey es exactamente igual que la versión de Takara. Simplemente tenía por ahí algunas modificaciones que ahorita vamos a hablar al respecto, ¿no? Pero en realidad, si tienes esto, no te pierdes de nada con el Takara. Bueno, mucho pinche pedo. Vamos a ver de qué se trata. Prime se transforma en un trailer. Chingado, no sé qué pinche modelo de trailer es este cabrón. Creo que es un Freightliner o algo. Sí, sí existe un modo base, pero me creerás que hasta la fecha no sé qué pinche modelo de trailer fue el Optimus desde su viaje a G1 y demás. Pero bueno, en este modo tiene muchos pinches detalles. Como puedes ver ahí brilla poca madre por ahí la defensa. Tiene los tanques de combustibles. Tiene amortiguadores, culeros. Vean nomás esta mamada. Todas las llantas tienen amortiguadores. Las llantas son de hule. Y está muy pesado el güey y tiene muchas partes de diecast, casi todas las piernas son diecast, partes del pecho también son diecast y se siente pues muy fría la figura, ¿no? No porque sea culera, sino pues se siente frío el diecast, ¿no? Entonces, pues este es este güey, hubo un chingazo de versiones de este güey, demasiadas. Esta es de la versión MP1, que fue el Convoy. Después está este cabrón. Después hubo un MP4 Perfect Edition. Sacaron el puro trailer. Después hubo un Sleep Mode. Hubo una reedición. Hubo un Final Edition. Hubo hasta la madre. Hasta la madre de versiones de Optimus Prime. Sin mencionar el pinche obligado Optimus Prime negro. Y pues el Masterpiece. Masterpiece Magnus. Que no fue el que revisamos hace poco. Sino que era el trailer en forma blanca, ¿no? Entonces de este modo abusaron de. Le sacaron hasta la última. Y siguiendo hablando de las peculiaridades de la figura, parte de las diferencias que tiene este güey con su contraparte japonés es que tiene Battle Damage. Si te fijas ahí tiene como que chamuscado o algo así. Y este güey no venía con estos pinches smokestacks, venía con estas pendejadas, chingada madre. Venía con estas madres, o sea, en realidad iban ahí, estaban recortadas, no estaban así largas como era la versión
pues japonesa y pues propósitos de seguridad, ¿no? Porque ya sabes que los gringos, pues andan con sus mamadas, que si se ahogan los niños y la chingada, pero bueno. Entonces venía con estos pinches smokestacks, no es mucho pedo en su momento, no sé si todavía haya. Hubo raza que se dedicó a hacer smokestacks para este cabrón específicamente, pues yo las ordené en internet y se las cambié sin mucho pedo y asunto arreglado. Entonces, pues si van a hablar con este güey, tiene por ahí signos light en la parte de atrás, tiene el conector para la caja, sí hubo un remolque para Prime, pero vino en el Perfect Edition y se vendió solo. La verdad no me llamó mucho la atención, porque si de por sí este güey ya está muy enorme y ocupa mucho espacio en sus pinches repisas, todavía pues transformarlo y la chingada y agregar la caja, pues es un pedo. Entonces, pues lleva mucho pinche pedo. Vamos a darle paso a la transformación. La transformación está muy divertida y en realidad no está tan complicada como mucha gente lo piensa. Pero para ello vamos a hacernos para atrás, para que pueda dar a detalle todo lo que voy a hacer. Entonces, para transformar el Optimus Prime, digo, lo primero que hay que hacer es separar estas pinches piernas. Y presionando el tanque, lo haces hacia abajo y acá también. Entonces ahí salen las piernas de Prime. Y luego hay que transformar los pies. Levantas esta pestaña, giras todo este pie de Prime, lo volteas aquí y sacas esta parte que viene siendo el talón. Ya nomás ese lo aseguras con lo que acabas de modificar y repites el paso al otro lado, ¿no? Muy bien, ahí. Y ahí ya tenemos las piernas, nada más doblas esta parte del Prime totalmente transformada. Vamos a ver si va a ir. Ten mucho cuidado con los pies porque tienden a salirse. Pero no es mucho pedo. Gracias a los Bojones adorados, pues no pasa nada, ¿no? Entonces, pues ya terminamos con las piernas de Prime. Ahora vamos a transformarlo del frente. Para transformarlo de frente se parece mucho al G-Wing. Simplemente sacas el brazo, sacas un lado y sacas el otro brazo. Y trata de hacerlos para arriba para que no te vayan a estorbar. Después hay que separar, hay que abrir el pecho de Prime. Y levantas la defensa de este modo. Tiene aquí anclada con unos pecs. Simplemente lo sacas de ahí. Abres esta parte de atrás. Así se ve en el video. Y luego doblas toda esta parte para que salga la cabeza de Optimus Prime. Teniendo mucho cuidado de que no decapites a tu Prime. Porque suele decapitarse en el proceso de transformarlo, ¿no? Entonces ahí ya salió la cabeza. Y ya nomás acomodas las antenas. Y pues listo, ¿no? Después giras esta parte hacia atrás. Pues aquí en la cámara donde está la Matrix, la tienes que acomodar a modo que se acueste. Dobla estas pestañas, te va a facilitar mucho el trabajo. Lo acomodas ahí para que se acueste. Y ten mucho cuidado porque se te puede salir esta parte, pero si se sale no hay pedo. Tiene ahí como un tipo ball joint. Y simplemente lo vuelves a colocar de este modo. Vamos a ver. No se quiere colocar. Vamos a ver, error que no me deja colocarla. Ahí está. Luego ya toda esta parte la colapsas hacia adentro. Giras la parte de la defensa. Porque tiene que quedar con la parte que no está cromada hacia adelante. Luego cierras esta parte. Luego, aquí viene una parte muy interesante que diseñaron para el Prime, ¿no? Que digo, también se replicó en el MP 2.0. Das vuelta esta parte. Y esta también. Giras esta pequeña pestaña. Y esto va a ser las veces de la vista que tiene Prime en el torso, ¿no? Esto simplemente lo cierras aquí adentro. Ahí sí, tiene que venir un snap. Y pues ahí vamos avanzando ya con la transformación, disculpe. Lo vamos a parar a Prime. Giras toda la cadera del güey. Y ahora hay que doblar todo este ensamblaje hacia adelante. Y vamos a ver si se está viendo ahí lo que estoy haciendo. Ya casi estamos terminando con este cabrón. Después levantas la parrilla falsa esta que tiene este cabrón. Cierras el pecho. Después en la parte de atrás, estas partes nomás las giras. Y tiene unas pestañitas por ahí que se van a acoplar perfectamente. Perfecto. Ahora ya nomás hay que sacar las pinches manos. Para sacar las manos aquí tiene como que una pestaña. Estoy batallando, pero esta vez no me la voy a pelar, no como con mi pinche video de Magnus. Voy a sacar mi fiel navaja para sacar esta pestaña. Porque se me dio batalla. Como sacamos el puño de Prime. Y no me refiero a que Prime sea un estúpido. Luego repetimos el paso de este lado. Muy bien. Luego sacamos el puño de este modo. Y cierro la vista. Y ya terminamos con la
transformación del MP1 o 20 aniversario Prime, como le quieras decir. Y pues está espectacular este cabrón. Está totalmente espectacular. Al chile es impresionante este güey. Ya que lo tengo mi pinche jetota, no me la acabo con este cabrón. Después de tantos años, esta es una de las mejores figuras jamás creadas también de Prime. Digo, solo porque el MP 10 o 2.0 fue espectacular. Pero este no demerita, disculpa, nada. Es otro pedo este pinche Prime. Lleno de features y lleno de articulaciones. Que ahorita, digo, vamos a verlas rápidamente, ¿no? Pero antes de ver sus articulaciones, vamos a ver su detalle. Porque tiene bastantes detalles. Mira, primero que nada, este cabrón de Prime tiene pistones en los codos. No sé si ahí se alcanza a ver. Tiene hidráulicos en los pinches codos. ¿Cómo ves? En el otro lado también. Tiene hidráulicos. Ahí se ven en sus hidráulicos en sus piernas también. También tiene pistones en sus tobillos. Como pudiste ver ahorita que se me zafó del ball joint. Y tenía mucho, mucho detalle. Además de todo esto, digo, Prime tenía una opción. Vamos a acercarnos a la cara para que veas lo que voy a hacer. La parte de atrás Prime tiene un botón que si tú lo presionas, hablaba el güey. Mira, fíjate. Papa B, yes. Oh, go fuck yourself. Entonces, este güey movía la barbilla con un botón que tiene aquí atrás. Ese protector de boca. Y pues podía hablar. Un detalle muy, 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 muy chido de este cabrón. Que daba la ilusión de que estaba hablando, ¿no? Entonces, digo que pensaron en todo. Además, el güey tenía comunicadores en sus brazos. Ya ves que los Transformers tenían videollamadas desde aquel entonces. Entonces, por un lado de la videollamada, está quien, si pinche Bumblebee le está hablando Prime, no sé qué pinche pedo traga con el Bumblebee. Y por el otro lado de la videollamada, algo extraño que me pareció en su momento es que no sé qué pinche pedo traga Prime con Starscream, pero estaba hablando con Starscream. Oh, Starscream, go fuck yourself. Fuck you. Entonces no sé qué pedo con Starscream, pero le está hablando Prime. No, déjalo ahí en puro meditación, ahí pensando el güey. Y pues te digo que estaba lleno de features. Vamos a hacerlo para atrás. Vamos a ver cómo va la toma. Además de los features que tenía este güey, pues también tenía un chingo de accesorios, ¿no? Ah, por cierto, aquí tiene también un sistema por ahí de pistones que se baja esto y luego presionas el pie y se levantan las ventilas automáticamente. No, no, es una mamada. Bueno, Prime originalmente, disculpen, Prime venía con un mini Megatron, que era este güey. Y traía un stock ahí para que lo pudieras articular y demás. Y pues ya se me quebró. Chingado. De hecho, he sabido por foros y demás que a mucha gente se le vive quebrando esta parte. Entonces, pues fue muy desafortunado. Lo bueno es que el pinche Masterpiece Soundwave le dieron un Megatron igual. Y pues ya recuperé la pistola. Entonces ahora, ahora tengo dos. Ya nomás tengo que ver un modo de cómo reparar este pinche stock. Pues no debe ser un pedo, ¿no? Prime también viene con su icónica hacha con la que se pelea ahí en Sherman Dam, como lo trae también el MP 2.0. Digo, para ponerla hay que levantar este pedo y vuelves a sacar la mano. Hay un problemilla con el dedo índice. Lo hundes y pones el hacha en la mano que está colapsada ya de Prime, ¿no? Vamos a ponerle este pedo aquí. Entonces, pues bueno, este pedo nunca me gustó mucho. Pero pues es una opción. Aparte que está muy pequeña esta pinche hacha. Digo, está más grande de la que traía el MP 2.0. Pero pues es una opción. Entonces con eso la trae para que se agarre chingazos con el Megatron en arriba de Sherman Dam, ¿no? Entonces vamos a volver a sacar la mano de Prime. A ver por qué.
Me volvió a atascar aquí y otra vez, pinche navaja. Chica madre. Es que no traigo uñas, pero bueno, ya. Ya tengo otra vez la mano de Prime, vamos a volverla a sacar. Y otro feature que trae Prime, nomás que ya no trae pilas ni Prime, porque desde que lo compré no se le ha cambiado bien culo, es que le puedes abrir su pecho. Vamos a ver. Y tal y como todos los Primes que hemos estado recibiendo últimamente, pues venía ahí con su Matrix, ¿no? Y de hecho, tenía un feature por ahí chido de que podías encender la Matrix. Digo, todavía funciona, nomás que pues no trae baterías ya mi Prime. Vamos a sacar la Matrix. Esta vez no pienso batallar, porque la vez pasada batallé un chingo. Y esta es la Matrix con la que venía el Prime. Vamos a hacer zoom. La Matrix está chida, brilla bien, se abre el pinche mugrero. Y pues se ve bastante bien. Se parece mucho a la Matrix que nos dieron con el Rademus en la versión Masterpiece de él. Y de hecho también se abre esta. Pero esta viene con un acabado un poco más mate, ¿no? Este brilla más. Y vamos a ver, de hecho este nunca lo he intentado. A ver si cabe aquí. No cabe. ¿Quién sabe si cabe? No lo voy a poner. Es pinche Matrix asquerosa del Rademus. Entonces vamos a volver a poner la Matrix de Prime. Vamos a ver si podemos hacerle la toma esa de que esté abriendo el Matrix. Aunque pues la estaría abriendo a dos dedos el pinche Prime. Porque está muy pequeña la Matrix comparada con la que traía, con la que salía en la movie, ¿no? Entonces, técnicamente sí la puede abrir. Y vamos a ver. Vamos a alejarnos. Y pues ahí está. Está agarrando el Matrix, la está abriendo. Y pues está a punto de iniciarse un desmadre. Entonces vamos a volver a poner el Matrix de Prime en su pecho. Y vamos a cerrarlo. Vamos a seguir revisando sus accesorios, porque todavía nos falta uno muy importante, como lo es su icónico Ion Blaster. De todas las versiones que hubo de Prime, se me hace que esta es la mejor que nos entregaron, ¿no? Digo, porque esto debería haber sido gris como color de este color aquí. La realidad no lo he pintado, digo, lo podría pintar, pero no me he dado el tiempo para hacerlo. Si te fijas ahí tiene un punto verde como brillante, usaron un plástico verde bastante chido. Y este Ion Blaster la verdad me gusta mucho, se ve bastante chingón. Está cagado al que usaba pues en la serie, en el cómic, en todos lados. Y pues se ve muy bien. El agarre que tiene para el Ion Blaster no es de lo mejor, pero pues se queda en su lugar. Entonces vamos a poner a Prime ahí en una pose. Entonces ahí está Prime con su icónico láser. Y pues poca madre, está poca madre este güey. Bueno, entonces antes de continuar vamos a rápidamente contar sus puntos de articulación, porque tiene un chingo el Optimus Prime. Digo, primero tiene un ball joint en la cabeza, sería uno. Luego puede hacer sus hombros hacia atrás por propósito de transformación, pero vale. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 con los dedos. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 porque tiene doble rodilla. 35, 36, 37, 38, 39, 40 puntos de articulación. Uno de los Transformers más articulados de toda la pinche historia. El MP1 o 20th Anniversary Prime. Muy buena figura, espectacular. Pero lamentablemente tenía un defecto. Este voy a hacerlo a un lado. Bueno, tu pinche Optimus Prime está del tamaño de un Gatstow. O más grande que un Gatstow. Este es el pinche Bruticus con el kit de pimpeo que ya revisamos. Pero como puedes ver, está más grande que este güey. O sea, está muy enorme este Optimus. Debería... Yo no me quejo de que esté muy enorme, porque como vuelvo y digo... A mí se me hacía que esta serie iba a andar en ese rango de escala de un sexto, como lo que son los Hot Toys. Pero en realidad solamente hubo otra figura de ese tamaño para el buen Prime. Y ya no volvió a salir nadie más. ¿Quién fue?
Digo, si te preguntas quién fue el que estuvo del tamaño de Prime, ya sabes un poco la toma. Pues el único otro Transformer que estuvo a escala con Prime fue, pues fue el pinche Megatron. Digo, había los dos monigotes. Este fue el único otro, pues la única otra figura que estuvo a escala del Prime. Y ya no volvieron a ser figuras tan enormes. El Masterpiece Megatron está a escala perfecta con este Prime. Pero son los únicos dos Transformers que van a estar a escala. Entonces, sí, pues optaron por no seguirle por ahí. Yo creo que por cuestión de costos y demás. Pero digo, este también está bueno. Probablemente luego lo revise. Probablemente porque es un pedo transformar al pinche Megatron. Si es un pedo transformarlo normalmente, me imagino que frente a la cámara va a ser un pinche desmadre. Entonces vamos a llevarnos al Megatron. Muy buena también, te la recomiendo. Pero no sé si la voy a revisar al chile. Entonces mientras estaba apareciendo toda esta serie de figuras de Masterpiece y demás, pues yo estaba pensando si me hacía o no de la figura. Y gracias a una toma que vi en Cybertron.com, ¿qué sería de mí sin Cybertron.com? Probablemente no hubiera empezado a coleccionar de nuevo figuras de no haber sido por ese website que, digo, casi siempre tienen todo en relación a los Transformers. Cybertron.com echó a volar esta línea con bombo y platillo junto con los Alternators y había una toma así, mira. De hecho, todavía deben tener la toma ahí en su pinche, en su sesión de fotos del Masterpiece, del Masterpiece 1. Y pues no, la verdad, si no te convenció esta toma, entonces no sé qué chingados hacías coleccionando Transformers. Este cuadro se ve impresionante y tu Prime sí está a escala con los Masterpiece, como les había dicho cuando empecé a revisar con los Alternators, disculpen. Y pues está poca madre. Entonces, vamos a acomodar un poquito la toma para que veas se nos cae lo realmente chingón que se ve este cuadro. Es otro pinche pedo este Prime. Esta serie de figuras, los primeros Masterpiece y los Alternators fueron de lo mejor que hubo. Entonces vamos a quitar a estos cabrones. Ya revisamos estos güeyes, muy buenas figuras, ellas, todas ellas. Y pasamos ya a cerrar el video. Vamos a acomodar la toma. Para saber si te recomiendo o no al Transformers Masterpiece Optimus Prime. El primero de todos, el MP1. El 20th Anniversary, o como le quieras decir. Fue lo primero que nos aventaron en cuanto a Masterpiece. Entonces, al chile, es totalmente recomendable este Prime. A pesar de que es casi el tamaño de Primus, es la mamada este pinche Prime. Debe estar en tus pinches repisas. A huevo lo tienes que tener ahí. No se te puede pasar si coleccionas Transformers y si eres fanático de Optimus Prime. Este yo creo que es el segundo mejor Prime de la historia. El único otro mejor que está él, pues, fue la reedición que sacaron del MP 2.0. Pero poca madre también. Entonces, pues esta fue mi revisión de Transformers Masterpiece Optimus Prime. Ya estamos pues a punto de llegar a los 600 suscriptores. Muchas gracias a la gente que nos está enviando pues imágenes y correo de preguntas. Síguenos enviando a misicolector@gmail. Seguimos pues con reviews, viene mucho más material. En lo que llegan las figuras nuevas, acá voy a estar enviándoles algunas de las, voy a estar subiendo algunas de las reviews de las figuras que más me han gustado a lo largo de, pues, de la historia, 30 años de coleccionar este pedo. Y pues va a haber mucho más material. Entonces, sin más por el momento, cambio y fuera.